vacío solo lo puede llenar Jesucristo. Acércate a Él, que Él está esperando por tu vida con sus brazos abiertos. No va a haber en tu casa, no va a haber cambio en tu vida, no va a haber cambio en tu casa, no va a haber cambio en tu familia. Si tú dices, yo lo voy a hacer en mi propia opinión o en mi propia fuerza, más aquel que se humilla, más aquel que reconoce, más aquel que se aparta de la maldad, alcanza misericordia. Y ahí es cuando llega el cambio de Dios para tu vida. Ahí es cuando llega el cambio de Dios para tu casa. Ahí es cuando llega el cambio de Dios en tu corazón. Se va la amargura, se va la maldad, se va la tristeza, porque el Espíritu Santo comienza a sanar el corazón. Aleluya, solamente en Él hay paz, solamente en Él hay perdón, solamente en Él hay amor, solamente en Él hay esperanza. Cristo viene. Por aquellas vidas que necesitan de Él. Te pido la paz. Vamos, díselo. Te pido perdón. Levante sus manos al cielo en señal de rendición. Levante sus manos al cielo, aleluya. Levante sus manos al cielo y dígale, Señor, yo te necesito. Por eso estoy aquí buscando tu rostro. Por eso estoy clamando a tu presencia. Por eso me he unido en esta noche a clamarte por este sector y por todo el país. Por eso la iglesia de Cristo se ha reunido en esta noche para invocar el santo nombre de Jehová Dios de los cielos. Aquel que abre el mar, aquel que hace maravillas, aquel Dios que no ha cambiado, aquel Dios que es el mismo Rey soberano por todos los siglos. Buscamos tu presencia. Oh, anhelamos tu presencia. Oh, anhelamos tu presencia. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos en esta hora, vamos. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová. Me libró de todos mis temores.
hijos de Jehová.